Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo la parte 2 de Among Us. Muchísimos de ustedes me pidieron que haga la parte 2 y acá se las traigo, obviamente con mis vecinos. Antes de empezar el video, si quieren que haga la tercera parte y si quieren que siga subiendo videos de Among Us, quiero que le dejen un gran like. Hagamos que este video llegue a 400.000 likes. ¿Pueden hacerlo? Yo sé que sí. Y de paso, suscríbete, ¿sí? Vecinos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ah! ¡Me van a multar! ¡Estoy comiendo elote! ¡Empezamos! ¡Vale! ¡Empezamos, dale! Amigos, recuerden que yo soy un noob jugando. Vi muchos de sus comentarios que me dijeron, me dieron consejos cómo jugar. Muchísimas gracias por eso. Voy a hacer las cosas que ustedes me recomendaron. Hola, Piconincito. Hola. Es porque se está... ¡Ah, tan rápido! Ok, reporté yo. Estaba yendo por electricidad y tengo una tarea en reactor. Piconincito, déjame hablar. Y encuentro a Tony en el centro de reactor. Yo estoy seguro de que Alan y Luigi no son. Estaban en... Ajá, yo digo que es Carlitos. Yo voy a esquipear porque no sé. Siento que es Carlitos. Oye, y Yankee no dijo nada y votó por Alex. ¿O por qué no son ustedes dos que me están culpando a mí? Amigos, yo sé que en el juego no tenemos que estar hablando hasta el momento de la elección. El problema es que mis vecinos, como están jugando de celular, si cambian a Discord para poner mute su micrófono, se les cierra la partida, no sé por qué. Entonces por esa razón hablamos, porque creo que es más divertido también hablar. Sé que no vamos a... Es Dominic. Vi cómo mató a Yankee, vi cómo mató, lo mató en navegación. Piconincito, ¿cómo te defiendes? ¿Qué tenés que para decir? ¿Es Max, Piconincito? Yo voy por Dominic. En navegación, mató a Yankee. ¡Es cierto! Ok. Sí, está bien, vótenme, si no es él. Nah, ¡madre! ¡Piku! ¡Qué mentiroso, Piku! Piku, te vas de los vecinos por mentiroso, ¿sí? Ya abrieron. Ay, guaruna, no me persigo. Ayuda, dice, mentiroso. 4, 7, 9. 7, 9, listo. Listo, yo también lo hice. Listo. Hola, Carlitos. Hola, perro. Reunión, ves si van de acá. Vengan. No, ¿dónde? No entendía nada del juego, como era, ¿no? Cerraron las puertas. Vaya, no puedo salir. Piku, no, tú no puedes hablar, Piku. Galletita, lo vi un poco como sospechoso, Galletita, ¿eh? Creo que es Fede, güey. Bueno, votame. Aguanta. Creo que es Fede, güey. Pará, porque estaba utilizando la cosa esta del mapa en administración y nadie la usa. Mataron a Luigi. ¿Qué tiene que ver eso, boludo? Es que nadie utiliza eso, es Fede. Boluda, ¿por qué sí soy yo? Decime, dame una explicación, algo, contame. Porque estabas viendo el mapa de ahí de administración y nadie quiere ver ese mapa porque se va. No tiene nada que ver. Si quieren, votenme. A mí no me importa porque yo soy inocente. Pero bueno. Y por último, vi a Fede. Fede estaba con Luigi. Luigi está muerto. Si quieren, votenme. Van a flipar, ¿eh? Van a flipar de verdad. Sinceramente, estoy entre Carlitos y Guarura. No me digas. Qué asco, Guarura. Me das tremendo asco, de verdad. No sé. Puede matar. Y de tal como me persigue, qué asco que... Vamos todos a reparar las cositas. No, yo estoy en 8, 7, 6, 8, 0, 6. Listo. Bueno, me voy a quedar en cafetería. Yo también me voy a quedar acá. Hola, Boruna. Ahora vení, vamos a bailar, vení. No, déjame. A los que ya estén muertos hagan tareas para así que ganemos, por favor. Yo ya las hice. Nah, ¿cuántas? Arroba. Ya las terminé. Me encerraron. Vale. Me encerraron. ¿Algo que decir? ¿Es? Fede está que muerto. Me encerraron. Maquita, los huevos te encerraron, dale. Dale, Max. Te lo juro que puta, me encerraron. Max, te pude matar muchísimas veces si hubiera querido, no lo hice. No es cierto, güey. Vota por mí, vota si quieres. Madre, ¿por quién voto? Voten por el tatu. Piconincito, los muertos no hablan, Piconincito, te vas a decir banda afuera. Hijo de... ¡Ay, Max, eres un estúpido! ¡A huevo! ¡No, pendejo! ¡Max, eres un imbécil! ¡Qué pendejo! ¡Eres un completo imbécil! ¡Ay, Max! ¿Por quién votaba? Tengamos en cuenta esto, Carlitos es un buen mentiroso para las siguientes partidas, ¿no?
Bueno, amigos, vamos con la siguiente partida. Segunda partida de Among Us. Se puso estresante. Me estoy viendo loco. Y perdón que sea tan noob en este juego. ¿Qué pasó? Estoy aprendiendo, así que por favor, entiéndanme. Una y otra vez. Le toca decir impostor. Ah, dice eso como si fuéramos a decirlo, ¿no? Está muy pendejo este güey. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Que me están persiguiendo. Fue muy gracioso lo que dijo Carlitos. ¡No! ¡Cerraron! ¡No! ¡Cerraron! ¡No! ¡Yo! Yo iba saliendo y Changi cerró las puertas para matar a Guarura. ¡No! Otaku salió de la partida. Amigos, F por Otaku salió de la partida. Yo voy a skipear, no sé quién es. Por dos. Yo había votado por Yankee, pero quién sabe qué pasa. Chicos, Changi y Otaku salieron de la partida, no sabemos por qué. Yankee, porque ya se lo hayan ratizado. Bueno, vamos a seguir. Tengan cuidado porque si matan a Doja, Vernon. ¡Ay, cuerpo muerto! ¿Qué? ¡Cuerpo muerto! ¡Ya pide! ¡Se me hace que es Luigi, güey! ¡Ni siquiera lo vio! ¡Yo igual estaba yendo hacia Vegetita, donde estaba! ¿Qué? O sea, acabo de llegar. ¿Qué estás diciendo, boludo? Yo igual acabo de llegar, pero... Y ¿cómo? O sea, ¿te pensaste que soy un estúpido de quedarme ahí y en vez de matar a alguien y irme a la mierda? O sea, pensá. Justo ahí matando. ¡No! ¡Ay, qué tonto, de verdad! ¡Sigue que Carlitos! Chicos, como les conté, acuérdense que estamos hablando en el juego, ya sabemos que no tenemos que hablar. Pero además están dos de mis vecinos y están allá en los cuartos. O sea, no hay forma de que yo hable en mute porque vuelvan a escuchar. Ok, amigos, vamos con la tercera partida de esta noche. Empezamos. ¿Les pueden esperar? Hola, Fede. Hola, Piku. A ver, Piku, ¿dónde estás? Hola, Piku. ¿Trabó? Pobre Fede, se trabó. No se trabó, se murió. ¿Dónde está el conejito? Porque estaba hablando con Fede. ¡No es cierto! ¡Es galletita! ¿Cuál es tu problema, Carlitos? ¿Cuál es tu problema, Carlitos? Cállate, Fede, los muertos hablan. Se renojaba el guachín. ¡Es la galleta! Vamos a vencernos de tú y yo, ¿eh? Amigos, siento que es Carlitos. No sé por qué, estoy muteado ahora por los dos. Siento que es Carlitos. Sí, ¿qué pasó? Sí, de Carlitos. Es Carlitos, qué hijo de... ¿Es Carlitos? ¿Dónde? Es Carlitos. ¿Por es Carlitos. Qué, güey? Y tú estabas con Guarura abajo. Ok, chicos, vamos con la cuarta partida de esta noche de Among Us. De a poco voy mejorando, creo. Mátame. Voy a tomar un vaso de agua. Siento que es Carlitos porque él tiene un don para ser de impostor. No es un don, es un bug. Shanky me está persiguiendo. No digas, Piku. Orlen. Ok, Carlitos, habla primero. Es Carlitos. No, Galletita. Es que no mamen, güey, me voy a salir. Galletita, ¿qué tienes para decir? Pues salte. Que es Carlitos porque en todas las partidas, en las como 10 que hemos tenido, siempre ha sido el impostor. Ah, pero eso no es una buena razón. No puedes decir eso porque sí. Su próxima excusa va a decir que lo dejaron encerrado. Carlitos, mi bro, sonás como que sos un impostor, perdón. Yankee, ya, Yankee, cabrón. Neta, me voy a ir, güey. A ver. A ver. ¡Toma! Tengo el scan, vengan. ¿A dónde? Pues al médico, güey, en donde se hace el scan. ¿Ya viste? Espero que no sea Yankee. Espero que no sea Fede. No mames, no han ido a lo de... No, ya perdimos, güey. Ya perdimos. Perdimos. No. Ay, no me cae. ¿Qué? ¡Casas! ¿Cuál es? Uña. A ver, cállense. Uña, serpiente, yogur. Ojo, nariz, flor. ¡Cállate! ¡Wey! ¡Sáquenlo a la wey! Amigos, ¿ustedes saben por qué razón Carlitos siempre es impostor? ¿O sea, es un bug o es casualidad? ¿Ustedes saben? Por favor, comenten abajo. Casualidad, wey. Amigos, vamos con la quinta partida.
¡A huevo, este mapa me mama! ¡Wow! Está re diferente. Yo este. No conozco. ¡Wow! Me siento novato con este juego. Tengo que mejorar mucho más. Listo, Chanky, vámonos. Dale, dale. Corre. Bueno, pues. Carritos, ¿cuánto dinero? Okay, ¿a quién mataron? Wey, a Fede. ¡A la bestia! Mataron a Fede y Max hace rato. Yo estaba con Fede y Yankee hasta abajo. Me acabo de mutear. Este solo es Carlitos y Piculín. Los dos. Yo estaba con Yankee y Fede. Yo estaba en no la es antena. Cierto. Y estaba Fede en la antena. Entonces, ¿cómo se que murió? Dale, bote. Estaba en la antena. ¡A huevo! No. Madre, güey. Creo que sí es un poco. Por fin ascendieron de su terror. ¡Era Carlitos! Te pregunto. Entonces, ¿por qué chingados hablas y nadie siguió tu opinión? Carlitos, quiero, los muertos no hablan, perro. Tú igual, cállate. Vení, cállate. Vamos, vení acá. Tengo lag, mirá. ¡A huevo! No. ¡Ganamos! ¡Madre, Tony! Ok, chicos, vamos con la siguiente. Pico, me das miedo con esa máscara. Wow, está enorme este mapa, está re diferente. Un Fede, astro. Me da miedo, Carlitos. ¿Qué es esto de Durlog? Y tantos calladitos hoy, ¿qué pasa? A la bestia. Piculín, ¿qué te es para decir? Yo estaba con Fede y el más que abren las puertas y hay un cuerpo ahí. Hasta lo exacto. Puedo admitir con Fede. Sí, yo también lo prometo que es verdad eso. Yo estaba en la cosa esa del botón, por ahí en cafetería. Yo voy a skipear. Yo igual. Ah, mataron a Carlitos. Claro, entonces Piculín no fue Piculín entonces. ¡A huevo! ¡No soy impostor! Está interesante esta partida, Tengo mis sospechas, El 90 que el naranja tiene más probabilidad de ser él. ¿Qué pasó, Dominic? ¿Qué pasó, Dominic? Piku. Saquémoslo por pendejo. No. Esperá, Piculincito, escucha, habla, Piku, ¿qué pasó? Bueno, amigos, no sé qué pasa con Piculincito que no habla, está tímido y se ve. No, lo sacaron. Para que aprendan a todos los que están viendo este video a no apretar el botón por pendejo. Esas son las consecuencias. Boludo, ¿qué hay que hacer acá? En esta tarea. La neta no sé, güey. Nunca he jugado en este mapa. No, yo imagino todos los seguidores viendo este video diciendo, Fede, tenés que hacer eso, pendejo. Tipo, qué impotencia para ellos no saber que yo soy. ¡Ahí! Uh-huh. Ya está. Esto es la regadera. Uy, no son. Eso, gané, gracias. ¿Por? ¡Sabía! Sabía que era Piculín porque me estaba haciendo todas partes el asqueroso. O sea, lo sabía. Voy a ir al baño. Güey, ¿quién es el otro? Voy al baño. Mal baño. Es Alex. Espera, Piculín, cuando pase para tu cuarto, para el cuarto no me mires. No, oigan, Piculín, yo pensé que no sé. ¿Qué? Puta no. madre. ¡Qué asco! Es Yankee. Pasa rápido. Estaba al lado del cuerpo y no lo reportó. Es Yankee. No reportó, pendejo. Estaba meando, Piculín, no es posible que sea. Güey. Yo apenas llegué y vi el cuerpo. No, pobre Yankee. ¿Quién fue el pendejo que le picó a esas madres? Ah, yo. Tú, Max. Y yo también. Amigos, por las dudas, el que tiene signo de pregunta es Piculín. No sé por qué no sale el nombre. Es complete. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Es una doble kill, güey! Amigos, ahora sí, vamos con la última partida. Ahora sí que se pique todo, Vamos. ¡Por fin! Me tocó impostor, a huevo. ¿En serio? No, güey, obviamente no me va a tocar impostor. Yo digo que sí, bro. Like por eso. Yo tengo miedo de ti, aléjate. Tú quédate para allá, anda para allá y me voy para allá. Va, me gusta esa idea. No, estoy encerrado, ¿cómo salgo de acá? Fede, aléjate, perro. Bueno, yo estoy siendo Yankee seguro, Me persigue. Ay, pendejo, yo también tengo misiones acá. ¿Sí, eras tú? ¡Ah, espérate, un cuerpo! ¡Ah, son dos! ¡Murieron dos! Ya sé quién es, güey, ya sé quién es. ¿Quién? Tú, yo y Yankee estamos en el mismo lugar. Es Dominic y Galletita, güey. Sí. A huevo. No, pero después es Yankee también. ¿Por qué pensás que Yankee no es? Porque estaba con nosotros, ¿no te acuerdas? Porque estaba con ustedes. ¿Pero qué tiene que ver?
Sí, ¿qué tiene que ver eso? Espera, espera, déjame hablar. Déjame hablar. Puede ser que Galletita haya matado a los dos. Porque Yankee estaba con nosotros, pero no tiene acá. Capaz que para mí se me hace que es Galletita y Dominic, güey. Porque estábamos yo con Yankee. Yo voy a limpiar. Qué pendejada, güey. A mí se me hace que las copas. Yo voy a limpiar, no lo voy a votar a alguien porque sí. Se me hace que son Galletita y Fede, porque Fede está culpando. No, porque Fede estuvo conmigo un chingo de tiempo, güey. Yankee, te tengo en la mira, Te tengo Fede, la mira, Fede, ven conmigo, acompáñame, por favor. No quieres solito a ningún lugar, bro. Te dejo hacer tu tarea. Mira, Dominic, mira a Dominic cómo se acerca, ¿viste? Mira, ¿qué? A ver, no te metas ahí adentro, güey. No te metas ahí adentro, nos pueden hacer una doble kill. Sí, sí, corre. Cafetería, acá. Ok, estoy haciendo una tarea. ¡No! ¡No! ¡Sí! No. Yo sabía, te lo dije, boludo. Sí, por dos, güey. Ok, amigos, esa fue la parte 2 de Among Us. Perdón que sea un novato. Estoy mejorando de a poco. Vayan poniéndome consejos en los comentarios para que mejore un poco la jugabilidad. Esta semana voy a empezar a hacer Twitch. Así que, por favor, vayan a hacerme a Twitch. Les dejo el link en la descripción. Voy a jugar Among Us y Warzone, muchos juegos. Con el tío Eddie, con muchos amigos más. Así que, por favor, vayan a seguirme. Denle like si quieren estar esa parte de Among Us. Y nada, suscríbanse para estar al tanto de todo lo que estamos subiendo. Acá está los Instagram de todos mis vecinos. Vayan a seguir a todos mis vecinos. Y acá está mi Instagram, Fede Vigivani. Amigos, los amo con todo mi corazón. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chao, amigos! ¡Bye!